Buenos días, Christopher, Gisela, Manuel, María Fernanda. Tenemos un minutico más mientras entren los demás estudiantes. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están, muchachos, señoritas? Vamos a iniciar en este día con la clase de hoy. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno. He estado revisando algunas de las tareas en forma general. Veo que el tema fue comprendido. Simplemente volverles a recordar que cuando estamos armando, en este caso, las cadenas, que podamos recordar siempre que debe llevar cuatro enlaces de carbono, ¿no? Algunos se nos olvida, pero estamos bien por lo general. Bueno, listo, entonces vamos a iniciar el tema de hoy. Tiene mucha relación con lo que vimos anteriormente. Bueno. Entonces, empecemos. Bueno, entonces, en esta clase vamos a ver alquinos, ¿sí? Vamos a ver alquinos y vamos a ver, en este caso también, hidrocarburos cíclicos. Entonces, en la clase pasada vimos alcanos y vimos alquenos. Alquinos, por su terminación, pues podemos deducir fácilmente que vamos a trabajar entonces enlaces triples, ¿cierto? Significa que cuando vimos alcanos, toda la cadena se manejaba con enlaces sencillos, un solo enlace. Con alquenos manejábamos enlaces dobles, y con alquinos enlaces triples. Pero vamos a ver algunas propiedades físicas rápidamente. Entonces, en este caso, los puntos de fusión y de ebullición aumentan a medida que aumenta también el peso molecular. Es decir, entre más, digamos así, carbonos en la cadena tenga, pues entonces aumentará sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición. Son poco polares y por lo tanto, pues son insolubles en agua, ¿sí? Recuerden que estamos hablando nosotros justamente de hidrocarburos, entonces hablamos de compuestos derivados del petróleo, por lo tanto, pues no se pueden disolver en agua, pero sí son solubles en algunas otras sustancias que son lógicamente compuestos carbonados, ¿cierto? Compuestos del carbono, como es el benceno, como es el éter, el tetracloruro de carbono. Son menos densos que el agua. Y en este caso, por ejemplo, los tres primeros alquinos son gases y los demás son líquidos y sólidos. Veamos un poquitico entonces en este caso de los alquinos, ¿cierto? Nos dice son hidrocarburos saturados formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno, ¿cierto? Como son los alcanos, como son los alquenos. En este caso, como les dije, el alquino se caracteriza porque tiene un triple enlace, ¿cierto? Un triple enlace en algún momento en que se une carbono y carbono.
Y pues en este caso se nombra con la terminación ino, ¿cierto? Por eso se llama alquino, terminación ino. Entonces aquí en la figura nosotros alcanzamos a ver entre el carbono y el carbono, ¿cierto? Tenemos en este caso un triple enlace, acá, ¿sí? Mira, acá es enlace sencillo, pero acá vemos un triple enlace. Bueno, entonces, tenemos que así como en los alcanos teníamos, dependiendo de la cantidad de carbono, ¿cierto? Con dos carbonos en alcanos era un etano. En alquenos era eteno. Pues entonces en alquinos es etino, ¿cierto? Con tres carbonos propino, con cuatro carbonos butino, con cinco carbonos pentino, y así vamos viendo con la cantidad de carbonos que vienen, ¿cierto? Entonces aplicamos la fórmula CnH2n-2, ¿cierto? Cuando estamos hablando de, en este caso, alquinos sin cadena, ¿cierto? Entonces aquí en el ejemplo, ¿cierto? Entonces la N la reemplazábamos, por ejemplo, por el carbono 2, por dos carbonos, ¿cierto? CnH2, ¿cierto? Y volvíamos a colocar el mismo valor que hemos puesto en la N al principio, lo colocamos en el segundo, ¿cierto? Entonces, como aquí estaba el 2, entonces ahora acá vuelve el otro 2, menos 2, entonces vuelve a repetirse C2H y multiplico este 2 por 2, 4, y a este 4 le resto menos 2, para que la fórmula me quede C2H2 igual que acá, C2H2, ¿cierto? Y se repite C3H3, C4H4, entonces rápidamente para que veamos, he puesto aquí dos pequeños ejemplos para que nosotros podamos hacerlo, ¿cierto? Entonces, acá sería entonces C5, ¿cierto? Volveríamos con H, ¿cierto? H5, ¿sí? En este caso, pero entonces ya lo multiplicaríamos por 2, ¿cierto? Y entonces nos quedaría CH10, H10, ¿cierto? Menos 2. Y automáticamente, entonces, igual, en la fórmula nos quedaría C5, ¿cierto? H8. Bueno. ¿Cómo nos quedaría entonces la última? ¿No? C6, ¿H qué? 6. Dice 6H, aquí dice 6 por 2, ¿cierto? Porque después del H, 6 por 2. 12, le restamos 2, ¿cierto? Entonces la fórmula al final nos queda C6H10. Yes. Entonces, si vemos, mire, es exactamente el mismo seguimiento para que nos dé la fórmula molecular en cada caso, ¿cierto? C2H2, C3H4, C4H6, ¿sí? Y ahí seguimos. Esta fórmula la vamos a aplicar cuando en este caso el alquino, ¿cierto? Está haciendo ramificaciones. Vamos a mirar rápidamente de igual forma. Entonces ya pues con esto podemos hallar lo que se llama la fórmula molecular, ¿cierto? La fórmula molecular del compuesto en forma general. Ahora, miremos un poquitico los usos y las aplicaciones que se le dan a los alquinos. La mayor parte de los alquinos se fabrican en forma de acetileno, ¿sí? El cual se utiliza como combustible en la soldadura a gas para la síntesis de PVC. También pues se utilizan algunos polímeros que denominan polialquinos, que son semiconductores orgánicos, también se pueden encontrar en la parte de medicamentos citostáticos que son utilizados para los tratamientos del cáncer, ¿sí? Entonces son algunas de las aplicaciones que tenemos en este caso de los alquinos. Tienen más, pero pues son los que más se caracterizan los alquinos. Entonces, pues, ya viendo en forma general, pues vamos a mirar la parte de lo que es la nomenclatura de los alquinos, ¿cierto? Entonces, hay algunas reglas que se asemejan a las anteriores, entonces vamos a recordarlas y de igual forma iré armando en este caso estas cadenas, ¿sí? Entonces nos dice así para poder armar darle un nombre a una cadena de alquinos, ¿no?
nos dice, la cadena principal posee mayor número de dobles o triples enlaces. Entonces significa que estas clases de cadenas, como vemos en la imagen, pueden tener dobles y triples enlaces, ¿sí? Entonces tenemos que coger la cadena principal que más dobles y triples enlaces tenga, ¿sí? Entonces, si nos fijamos acá y nos pide que le demos en este caso los localizadores más bajos posibles. En caso de igualdad, tienen preferencia los carbonos con doble enlace. Entonces, cuando se refiere en caso de igualdad, no significa que, por ejemplo, si aquí apareciera un enlace triple en este lado y aquí un enlace doble, como están en ambos extremos, pues recuerden que siempre necesitamos nosotros contar en este caso la cadena por algún extremo para poder establecer en este caso los enlaces, ¿cierto? Poder contar los carbonos. Entonces, tenemos lo siguiente. Escogemos la cadena principal, ¿cierto? Aquí nos dice la cadena principal que posee mayor número de enlaces dobles y enlaces triples, ¿cierto? Entonces nosotros escogemos la cadena principal. Pregunta, ¿por qué no escogí esta? ¿Por qué no escogí este lado? Si aquí hay un enlace triple. ¿Por qué no dice la cadena principal en forma de U? ¿Qué tenía este ladito de más que no tenía este ladito? No estoy escogiendo la cadena que sea más larga. Es la que tenga mayor cantidad de enlaces dobles y triples, ¿cierto? Pues resulta que en este lado, ¿qué? Aquí teníamos un enlace doble y aquí teníamos otro enlace doble. Entonces tenían dos enlaces, mientras que en este lado solo hay un enlace triple. Entonces, por eso, al escoger la cadena principal, ¿cierto? Estoy escogiendo, en este caso, en la parte recta, porque tenemos dos enlaces triples y dos enlaces dobles, ¿sí? Entonces, puede ser que solo tenga triples, ¿sí? Si solo tiene triples, un alquino de solo para escoger la cadena principal. Entonces, tengamos en cuenta eso para la elección de la cadena principal. Ahora nos dice, numera, una de la siguiente regla, numera los carbonos, comenzando por el extremo que tenga más cerca un doble o triple enlace. El doble enlace tiene preferencia, ¿sí? Así como les dije ahorita, si estuviese en la cadena un enlace doble en un extremo y un enlace triple en un extremo, entonces de preferencia va en este caso el enlace doble. Ahora, volvemos a aplicar en este la regla de, en esta estructura, la primera regla que es escoger, ¿cierto? En este caso, la cadena que más dobles y triples enlaces tenga. Entonces, sigue siendo esta, ¿cierto? Aquí hay un enlace doble y aquí tengo un enlace triple. Entonces me dice que numere los carbones, ¿cierto? En este caso, comenzando por el extremo que tenga más cerca un doble o triple enlace. Si yo inicio por este lado, pues el doble enlace me queda en el carbono 2, ¿cierto? Como inicio por este lado, en el primer carbono, después del primer carbono, ya encuentro el enlace triple. Significa que en este caso, este es el carbono 1. Este es el 2, este es el 3, aquí tengo el 4, aquí tengo el 5 y este es el carbono 6. Entonces, siendo así, ¿cómo se llamaría una cadena de 6 carbonos en los alquinos? Retrocedo un poquito para que recordemos. Entonces, una cadena de 6 carbonos en los alquinos se llama hexino. ¿Sí ven? 6 carbonos, hexino. ¿Sí? Entonces, significa que esta cadena, por ahora, ¿cierto? Hasta donde hemos llevado en orden las reglas de la nomenclatura, ya sabemos que se llama hexino. Pero hay que hacerle otros arreglos porque tiene un
enlace doble, tiene un enlace triple, y lógicamente tiene en este caso una ramificación, ¿cierto? Que la ramificación es esta, ¿cierto? Entonces vamos a seguir viendo las siguientes reglas, y en cada, si aparece una nueva estructura, pues vamos a ir aplicándolas, ¿cierto? Entonces, vamos entonces en este caso a la siguiente regla, y nos dice así, ¿cierto? Nos dice, nombra la posición, ¿cierto? Y el nombre de los radicales. Recuerden que cuando hablábamos de radicales, a mesa, es como si estuviéramos diciendo ramificaciones, por orden alfabético, siempre ha sido así, tanto en alcanos, como en alquenos, como en alquinos, nombramos por orden alfabético las ramificaciones, ¿cierto? Dice, nombra la cadena principal con el prefijo correspondiente y terminada en ino, ¿cierto? El prefijo, es decir, si es hexa, ex, si es pen, ¿cierto? Si es but, si es prop, ¿cierto? La terminación propino, butino, ¿cierto? Pentino. Dice, alguien me dijo. En este caso, bueno, por allá, antiguo, o por aquí hay alguien que tiene. ¿En qué? En. Bueno, entonces, en este caso, ¿cierto? Nos dice que si hay enlaces dobles, se nombra la posición del enlace con su terminación. Entonces, vamos a aplicar hasta donde nos está diciendo la regla, ¿listo? Entonces, la regla dice, nombremos la posición, ¿cierto? Pero primero, entonces, dice el nombre de las ramificaciones por orden alfabético. Entonces, iniciemos como si en este caso fuéramos a empezar a darle nombre, ¿cierto? A esta ramificación. Bueno, entonces, significa que si yo le voy a dar el nombre a esta ramificación, a esta cadena, lo primero que tengo que hacer es escoger la cadena principal, ¿cierto? ¿Cuál es la cadena principal en este caso? Como tiene enlaces triples y enlaces dobles, ¿cierto? Tenemos esta. He escogido, ya sé que este es el carbono 1. Y ya sé que en este caso hay 6 carbonos en total. Y que en el carbono 3, ¿cierto? Se encuentra la ramificación, ¿cierto? Como es una ramificación con enlaces sencillos, son los mismos nombres de las ramificaciones que tenemos en alcanos y alquenos, para que tengan ahí en sus apuntes o en la guía pasada, para que tengan el cuadrito de las ramificaciones. Entonces, dice, nombra la posición y el nombre de los radicales, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer para intentar darle el nombre, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la posición y el nombre del radical? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la posición del radical y el nombre? Entonces, el radical o ramificación se encuentra en el carbono número 3, ¿cierto? Entonces, ya nombré la posición. ¿Cómo se llama la ramificación que tiene CH2, CH3? En este caso, estoy hablando de un etil. Entonces, 3 etil. He dado la posición y el nombre de la ramificación. Dice por orden alfabético, pero pues estamos hablando de que solo tiene una ramificación, ¿cierto? Dice, nombra la cadena principal con el prefijo correspondiente. Como la cadena principal tiene 6 carbonos, ¿cierto? Entonces, se debería llamar hexino, ¿cierto? Entonces, 3 etil hexino. Ahora nos dice, ¿cierto? Si hay enlaces dobles, se nombra la posición del enlace doble con su terminación. Entonces, esta no puede ser hexino porque hay un enlace doble, ¿cierto? Entonces, yo tengo que decir así. Dice, nombra la posición del enlace
está hablando del doble. Entonces, al principio del nombre es que yo le doy la posición del enlace doble. Entonces, en este caso, aquí tengo yo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Después del carbono 4 tengo el enlace doble. Entonces vengo acá y coloco la posición del enlace doble 4, ¿cierto? Tengo que decir que le dé, si hay dobles enlaces, se nombra la posición del enlace con su terminación. Entonces, en este caso, ¿cierto? Como yo le estoy dando acá, le estoy dando el nombre 4XE, ¿cierto? Yo le estoy diciendo en este caso 4XE, que es la terminación del enlace doble. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿cierto? Y es que también debo dar la ubicación del enlace triple, ¿cierto? Y terminarla en ino porque es un alquino. Entonces, la posición del enlace triple es en el carbono 1, ¿cierto? Exe 1, ¿cierto? Estoy dando la posición del último del enlace triple y terminado en ino, ¿cierto? Entonces, en este caso, este compuesto se llama 3, ¿cierto? 3-etil-4-hexe-1-ino. Entonces, vamos a, así como he hecho en los demás, este 3, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo la posición en la cual se encuentra la ramificación, ¿cierto? El etil es el nombre de la ramificación, ¿cierto? ¿El 4 qué es? El 4 me está diciendo, en este caso, la posición, ¿sí?, del enlace doble, ¿cierto? Pues entonces, recordando que este es el carbono 4, ¿cierto? Exe, la terminación E, ¿cierto? Porque estoy hablando que de, en este caso, un alqueno, porque hay un enlace doble, ¿cierto? Este 1 me está diciendo, ¿cierto?, que después del carbono 1 tengo el enlace triple ino, pues su terminación ino, refiriéndose lógicamente, el alquino. ¿Sí? Es como la forma de tratar. Miremos la siguiente regla. Resulta, dice, que la cadena principal puede tener ramificaciones con enlaces triples también, llamadas radicales alquinílicos. Dice que se nombran cambiando, pues, el sufijo en vez de colocarle ino a la ramificación que tenga enlace triple por inil, dependiendo de donde se encuentre el enlace triple de la ramificación, ¿cierto? O el radical antes del nombre, y pues escribe la posición del enlace en la ramificación. Entonces, vamos a ver qué significa eso en español. Bueno, entonces, miremos aquí la cadena. Tengo un enlace triple acá, tengo un enlace triple acá, enlace doble por este lado, enlace doble por este lado y enlace triple por este lado. Si recordamos, en este caso, la primera regla nos dice que escojamos la cadena que tenga más enlaces dobles y triples, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la cadena que tiene más enlaces dobles y triples. Significa que esto que tenemos en este ladito es una ramificación. Ahora, si nosotros nos fijamos en el cuadro que aparece a la derecha, estos son ramificaciones. Entonces, después de esta línea, ¿cierto? Acá, después de esta línea, en cualquiera de las ramificaciones, ya viene la cadena principal. Entonces, aquí tenemos, pero si nosotros nos fijamos acá, ¿cierto?, en la ramificación, tiene 5 carbonos. Aquí tengo hasta, en la última tengo hasta 4 carbonos y aquí es 1, ¿cierto? Butinil significa que la siguiente debería ser pentinil. Si hubiera alguna otra, hexinil, ¿cierto? Entonces, significa que esta que tenemos aquí en la cadena, como tiene 5 carbonos, se llama pentinil. Pero entonces, vamos a aplicar las instrucciones que nos dan en la cadena para poder darle el nombre, ¿listo? Bueno,
ya tenemos la cadena principal. Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es dar la posición de, en este caso, la ramificación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el, en qué carbón es que se encuentra la ramificación? Recordemos que nos dicen que el carbono doble tiene preferencia sobre el carbono triple, nos dice la regla. Significa que en este caso, el extremo por el cual nosotros vamos a contar la cadena, ¿cierto? Principal, es por este lado. Este es el carbono 1. Este es el 2. Aquí tenemos el 3. Significa que la ramificación yo la encuentro, en este caso, en el carbono 4, ¿cierto? Aquí tengo yo la ramificación entonces sobre ese carbono. Significa que cuando yo le voy a dar el nombre a la ramificación, yo empiezo colocando la posición de la ramificación, ¿sí? Entonces hablo de carbono 4, ¿cierto? Y ahora tengo que darle el nombre a la ramificación. Como no lo tengo entre este listado, pero yo sé que con dos carbonos la ramificación se llama etinil, con tres se llama propinil. Así que les digo por qué, mira que hay una variación, porque existen dos ramificaciones con el mismo nombre, pero cambia el número que lleva al frente. Muy sencillo, porque en este propinil, en el primer carbono, aparece el enlace triple, mientras que en el propinil de abajo es en el segundo carbono donde aparece el enlace triple. Significa que yo tengo que nombrar el carbón, la posición del carbono, perdón, del enlace triple que me aparece en la ramificación. Por consiguiente, si yo me voy en este caso a la ramificación, yo estoy diciendo, en el carbono 1 no se encuentra el enlace triple, en el carbono 2 tampoco se encuentra, es en el carbono 3 de la ramificación. Entonces yo tengo que decir 4, abro paréntesis y escribo 3, ese 3 es la posición del enlace triple de la ramificación. 3, ¿y cómo se llama esa ramificación? Si con 2 carbonos se llama etinil, si con 3 carbonos se llama propinil, si con 4 carbonos se llama butinil, con 5 se llama pentinil, ¿cierto? Pentinil. Cierro paréntesis. En este caso, dirán, bueno, pero ¿por qué le coloco paréntesis? Porque no puede quedarme el 4 y el 3 pegaditos. Así lo separé con un guión o una coma, porque se confundiría y se estaría diciendo otra cosa completamente diferente. Entonces, en el caso de que si hay ramificaciones que tengan enlaces dobles o enlaces triples, y yo le voy a dar la posición del enlace triple o doble en la ramificación, lo encierro en paréntesis. Entonces, ahí ya di la posición de la ramificación, ¿cierto? Dice, antes de colocar el nombre, ¿cierto? Entonces, ya tengo en este caso, hasta aquí, el nombre de la ramificación, ¿cierto? Hasta ahí voy. Pero yo necesito otra pequeña regla para recordar, para continuar con el nombre. Entonces, por ahora llevamos 4 entre paréntesis, 3 pentinil, ¿cierto? Entonces, veamos la siguiente regla para que pueda ser fácil continuar con el nombre. Aquí vamos hasta un pedacito. Ahora dice, estamos hablando exactamente de la misma estructura. Dice, si la cadena principal posee más de un enlace doble o triple, al nombrarlos se utilizan los prefijos correspondientes, ¿cierto? Entonces, como el que tenemos aquí abajo, ¿cierto? Ya sabemos que es la ramificación, que es el 3-pentinil. Yo tengo que recordar, entonces aquí, este es el carbono 1, ¿cierto? El 2, el 3, el 4, que es donde se encuentra la ramificación. El 5 estoy escribiendo, ¿por qué? Porque como ahorita tengo que escribir la posición de enlaces dobles y enlaces triples. Por eso es que yo necesito, en este caso, saber la numeración de cada carbono para poderle dar el nombre, ¿cierto? Bueno, entonces, miremos
ya sabemos que la cadena principal posee 9 carbonos. Listo. Ahora, vamos a seguir con el nombre. ¿Listo? Bueno. Ahora nos dice, ya sabíamos que hasta acá llevábamos 4, que era la es la posición de la ramificación, ¿cierto? Aquí tenemos 4 posiciones de la ramificación y el nombre de esa ramificación es 3-pentinil. Perdón, la escribí mal. Pentinil. Bueno. Ahora me dice, si la cadena principal posee más de un enlace doble o triple, vamos a mirar que aquí la cadena principal tiene 2 enlaces dobles y 2 enlaces triples. Entonces, ahora yo tengo que, en este caso, dar la posición del enlace doble, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el carbono 1, ¿cierto? El carbono 1. Y tenemos un enlace doble. Entonces doy la posición del enlace doble. Está carbono 1, ¿cierto? Entonces 1, coma. Y el siguiente enlace doble, ¿en qué posición está? Entonces carbono 2, carbono 3. Después del carbono 3, yo estoy encontrando el enlace doble. Entonces 1,3, ¿cierto? Sería, en este caso, la posición del segundo enlace doble. 4, entre paréntesis, 3-pentinil, 1,3. Y ahora tengo que empezar a darle el nombre a la cadena. Y como la cadena, en este caso, tiene 9 carbonos. Entonces, sería no nano si fuera alcano. Pero como estoy nombrando posición de enlaces dobles, yo empiezo y le digo, tengo que decirle none, pero esta regla me está diciendo que si tiene 2 y 3, más de 2 y 3 enlaces, yo tengo que escribir di, tri, tetra. Entonces yo le digo nona, di, ¿por qué? Porque hay 2 enlaces dobles, di, e, ¿cierto? Que estoy hablando de un alqueno. None, di, e, y ahora tengo que dar la posición de los enlaces triples, porque esto es un alquino. En el carbono 5, tengo un enlace triple, entonces aquí nombro el carbono 5, pero también después del carbono 7 tengo otro enlace triple, entonces carbono 7 terminado en ino. ¿Será que me quedó bien? Ay, pero la regla dice que si tiene más de 2 enlaces o 3 enlaces tengo que darle la terminación, entonces yo le digo biino, ¿sí? Significa que esta cadena, su nombre es 4, entre paréntesis, 3-pentinil, 1,3 nonadie, 5,7 diino. Si ven, aquí empiezan a aplicarse muchas reglas, entonces lo que yo tengo que tener en cuenta son cada una de ellas, ¿sí? Para no perderme, ¿sí? Porque si no, entonces me empieza a faltar ahí. Todo. Entonces, miren, en el caso del nombre, ¿cierto? Tenemos, ¿qué significa el 4? El 4 me está diciendo la posición en que se encuentra la ramificación. ¿Qué significa ese 3? El 3 me está diciendo, en este caso, que el enlace triple de la ramificación está en el carbono 3, en el carbono 1, 2, 3. Pentinil, pues pentinil es como se llama a esta ramificación, ¿cierto? 3-pentinil. Este 1, ¿qué me está diciendo este 1? Pues este 1 me está diciendo que el enlace doble, ¿cierto? Queda en el carbono 1. Este 3, ¿qué me está diciendo? Pues sencillo, este 3 me está diciendo, en este caso, que el siguiente enlace doble está en la posición 3. ¿Qué significa este nona? Significa que la cadena carbono 1, contando el total, ¿cierto? Me da
9 carbonos. Entonces ahí está el nona. ¿Qué significa este di? Ah, pues sencillo, este di me está diciendo que hay dos enlaces dobles. Hay dos enlaces dobles, por lo tanto quiero decir di. E, porque es un alqueno. Este 5, ¿qué me está diciendo? Este 5 me está diciendo que en el carbono 5 hay un enlace triple. Este 7, ¿qué me está diciendo? Que en el carbono 7 hay un enlace triple. ¿Di qué me está diciendo? Pues di me está diciendo, ¿cierto? En este caso, que hay dos enlaces triples en la cadena principal y que termina, su terminación es sino porque estamos hablando de un alquino. ¿Sí? Entonces, de esa forma es que podemos corroborar la información. Entonces, vamos a un ejemplo muy sencillo de cómo se da el nombre en forma interactiva de este alquino, donde me están dando la estructura, ¿cierto? Entonces, ahorita tengo un ejemplo de cuando me dan el nombre, ¿cómo lo armo? Cuando me dan la estructura, ¿cómo le doy el nombre? Cadena principal, la elijo, tiene 5 carbonos y tiene una ramificación, en este caso, en el carbono 4, se llama 4-metil, ¿cierto? Entonces, lo primero que nombro es la ramificación, ¿cierto? Entonces, posición 4, metil, luego tengo que dar la posición del enlace triple, que sería el 2, ¿cierto? Y luego, ¿cómo se llama la cadena principal? Que es pentino, ¿sí? Entonces, otra vez, forma sencilla, posición de la ramificación, 4, nombre de ramificación, metil, posición del enlace triple, 2, nombre de la cadena, pentil. ¿Sí? Es rápidamente de esa forma. Ahora, ¿qué son los dos casos que me pueden salir en este caso, cierto? La cadena principal o que me den el nombre. En la tarea que hay que hacer está de las dos formas. Me dan la estructura y tengo que colocarle el nombre, o me dan el nombre y tengo que armar la cadena, ¿cierto? Entonces aquí tengo que me dicen 3 propil 1,4 pentadiíno. ¿Yo de dónde tengo que partir? Pues muy sencillo, de la cadena que me dice penta. Si me dice penta, me está diciendo que tiene 5 carbonos la cadena principal y por eso es que la arman con 5. Luego, ¿qué tengo que fijarme? Tengo que fijarme que me está diciendo que como termina en diino, ¿cierto? En diino me está diciendo que tiene 2 enlaces triples. ¿Y dónde están? Pues están en el carbono 1 y en el carbono 4. Por eso entonces, en el carbono 1 y en el carbono 4 es que coloco los enlaces triples. Entonces, y lo último que yo coloco es en este caso la ramificación. Entonces yo sé que la ramificación, como inicia 3 propil, entonces en el carbono 3 se encuentra la ramificación. Ojo que termina propil. Como termina, me dice propil, ya sé que es con 3 carbonos, pero es propil, es con enlaces sencillos. La ramificación es de enlaces sencillos. Si tuviera un enlace doble, sería la ramificación propenil. Si tuviera un enlace triple, sería propinil. En este caso, propil tiene solo enlaces sencillos. Listo. Bueno. Entonces, practiquemos lo aprendido. Después de ya ir practicando, ¿sí?, durante varias cadenas, cómo se formaba el nombre, vamos a ver si no nos confundimos con las reglas y vamos a seguirles. Mira, aquí hay un pequeño ejercicio. Resolvamos dar el nombre al siguiente compuesto y escribir su fórmula química. Entonces, aquí les he puesto la ramificación, porque mira que hay una pequeña ramificación. Entonces, para que ustedes hagan todos los pasos y puedan darle el nombre. Entonces, yo les voy a ayudar simplemente nombrándoles el orden de las reglas. Entonces, primera regla. Entonces, si quieren, copien en este caso la cadena y vamos a darle el nombre.
Listo, les doy ahí 30 segunditos para que copien la cadena. La tengan ahí presente. Ya saben que las reglas están en la guía, no hay problema. Bueno. La primera regla me dice, ¿cierto?, que debo escoger la cadena principal que más enlaces dobles o triples tenga. En este caso, la cadena es corta, ¿cierto? No tiene muchos enlaces. Entonces escojo la cadena principal. Luego de que escojo la cadena principal, tengo que escoger por qué extremo voy a contarla. Entonces miren ustedes en la posibilidad si la escojo por la izquierda o la escojo por la derecha. ¿Cuál? Para saber qué. Por cuál es el carbono 1, ¿cierto?, de la cadena. Entonces, escojan el extremo donde le quede la posición más baja en la ramificación, ¿cierto? Listo. Pues ya después de que he escogido el extremo donde me quede más cerca, en este caso, la regla me dice que debo escoger donde me aparezca el enlace triple o doble más cercano en el extremo. Como en este lado, no importa por qué extremo la cuente, el enlace triple me aparece en la misma posición, ¿cierto? Entonces tengo que mirar dónde me queda la ramificación más cerca, para saber cuál va a ser el carbono 1 en qué extremo. Pues revisen la ramificación y para poder ubicar cuál es el carbono 1. ¿Cuál queda la posición de la ramificación más baja? Listo. Ahora vamos a darle el nombre a la cadena. Lo primero que hago es darle la posición de la ramificación. Escríbanla. Luego de la posición de la ramificación, voy a darle el nombre de la ramificación. Entonces, por eso he puesto la imagen, para que ustedes miren el nombre que tiene la ramificación y lo escriban. Listo, ya la escribieron. Ahora, tengo que dar la posición de los enlaces triples. ¿Listo? Posición de los enlaces triples. ¿Listo? Bueno, ahora debo dar el nombre a la cadena principal. Entonces miro cuántos carbonos tiene la cadena principal y luego le doy el nombre de la cadena. Antes de que termine en INO, siguiente regla, tengo que dar la posición de los enlaces triples. Miro dónde se encuentran los enlaces triples, escribo la posición. Y como hay más de un enlace triple, significa que utilizo en este caso o di, o tri, o tetra. Entonces coloquen di, o tri, o tetra, de acuerdo a cómo se cumpla la regla. Y terminen en INO. Bueno, perfecto. Entonces, como ya hicimos seguimiento de todas las reglas que les las fui nombrando, entonces, ¿quién se arriesga a darme el nombre de la cadena? ¿Cómo se llama esa cadena? ¿Alguno que me diga el nombre de la cadena hasta donde la pudo armar? ¿Alguno se arriesga? ¿Quién me dice cómo se llama este compuesto? ¿Ninguno se arriesga?
Bueno, vamos a armarlo entre todos para que ustedes, si se animaron a hacer en este caso el nombre del compuesto, porque lo ideal es que ustedes saben que en mis clases yo les hago y hacemos prácticas, porque cuando ustedes van a hacer la tarea necesito que ya la hayan practicado. Entonces, primera regla, elijo la cadena principal, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que en este caso la cadena principal es esta. Significa que esta es la ramificación. Luego tengo que escoger cuál es el carbono 1 en la cadena principal. Como yo tenía un enlace triple en este lado y tenía otro enlace triple en este otro, no importa por dónde la contaran, pues este sería el carbono 1 en un extremo y carbono 1 en el otro, y enseguida queda en enlace triple. Entonces, para desempatar los extremos, yo tenía que fijarme en dónde se encontraba en este caso la ramificación. Y la ramificación la encuentro acá. Entonces, si yo empiezo contando por este lado, este sería el carbono 1, este sería el carbono 2 y este de acá sería el carbono 3. Por consiguiente, si yo hubiese contado por este otro, este sería el carbono 1, este sería el carbono 3, este sería el carbono 4, perdón, 1, carbono 2, carbono 3, y este de acá hubiese sido el carbono 4. Entonces, no me servía por este lado, si yo me hubiese seguido por este lado, ¿cierto? No me sirve, porque me queda, ¿qué? Me queda la ramificación en el carbono 4, y la regla me dice que debe ocupar el localizador más bajo. Por lo tanto, es por este extremo donde empieza con el carbono 1. ¿Listo? Entonces, son las primeras fases que tengo yo para qué hacer para poderle dar el nombre. Elegir, ¿cierto? La cadena principal, escoger por qué extremo estoy contando y para poder darle, saber cuántos carbonos tiene la cadena, dónde se ubican los enlaces triples, en qué carbono se ubica la ramificación. Luego de eso, ¿cierto? Sigamos con ahora sí para darle el nombre. Entonces, ya para poderle yo dar el nombre, yo tengo que fijarme en todo lo que acabo de hacer. Ahora, después de haber hecho eso, empiezo a darle el nombre al compuesto. Nombre de la posición de la ramificación. Posición 3. ¿Cierto? ¿Cómo se llama esa ramificación? Tiene solo dos carbonos y tiene un enlace doble, un enlace triple entre carbono y carbono. Aquí tengo que la primera ramificación que me aparece acá, miren, tiene dos carbonos y tiene un enlace triple entre carbono y carbono, que es esta misma. Significa que se llama etinil. 3-etinil. Ahora tengo que dar, en este caso, la posición de los enlaces, ¿cierto? De los enlaces triples. Entonces, el carbono 1 tiene un enlace triple. Entonces, posición 1, ¿cierto? Y tengo, pero cuando no tiene enlaces dobles, los enlaces triples los nombro al final, ¿cierto? Entonces, la cadena principal tiene 6 carbonos. Por lo tanto, se llama hexin. ¿Cierto? Se llamaría hexino, si no tuviera sino un enlace triple. Como tiene dos enlaces triples, entonces yo lo llamo en este caso hex, ¿cierto? Algunos lugares la nombran hexan, pero yo lo nombraría hex, ¿sí? Posición del enlace triple, carbono 1, posición del enlace triple, carbono 6. Entonces 1,6. ¿Cierto? 1,6 y no. Ahí está la terminación. Entonces, este compuesto se llama 3-etinil hexi 1,6 y no. Así se llamaría este compuesto. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a resolver este problema. Dar el nombre al siguiente compuesto y escribir su fórmula química. Aquí hay que hacer dos cosas. Entonces, vamos a hacerlo entre todos. Lo primero que hacemos es, escogemos la cadena principal que tenga más dobles enlaces y triples, ¿sí?
¿cierto? Entonces, miremos la estructura, la cadena principal es esta, ¿cierto? Que tiene más dobles enlaces y triples. Segunda regla, tengo que escoger el extremo por donde empiezo a contarla. Como prevalecen los enlaces dobles, es decir, el doble enlace mata al triple, si cuento por este extremo, aquí tengo un enlace triple, pero por este otro extremo tengo un enlace doble. Y como están por ambos extremos en la misma posición, si aquí inicio en el carbono 1 y si aquí inicio también en el carbono 1, pero como doble mata triple, significa que en este lado, ¿cierto? Este es el carbono 1, ¿cierto? Y automáticamente, si ese es el carbono 1, significa que en el carbono 3 tengo una ramificación y que en el carbono 4 tengo la otra ramificación. Y sé que en el carbono 5, ¿cierto? En este caso, en el carbono 5, tengo el triple enlace. Y que la cadena total tiene 6, ¿cierto? 6 carbonos. Ah, bueno, entonces, después de ya tener esos datos, es que empiezo a darle nombre. Vamos a darle, en este caso, entonces, el nombre a esa cadena. De acuerdo a todo lo que ya hemos visto. Vamos a darle nombre. Muy bien, no hay problema. Entonces, ya después de que yo sé con seguridad por dónde inicia la cadena, cómo se llaman las ramificaciones, y he localizado la posición de los enlaces dobles y los enlaces triples, ya puedo darle nombre. Tengo que empezar a darle nombre a las ramificaciones. Ya sé que cuando en este caso tenemos dos ramificaciones, ¿cierto? Que una tiene dos carbonos y la otra tiene tres carbonos. Como las ramificaciones están con enlaces sencillos, entonces estoy hablando que la ramificación que tiene dos carbonos se llama edil. Y la ramificación que tiene tres carbonos se llama profil. Razón por la cual tengo que nombrarlas por orden alfabético, primero iría. Entonces, si primero va a edil, tengo que dar la posición de la ramificación del etil, que en este caso sería el carbono 3. Entonces empiezo 3 etil. Ahora tengo que nombrar la siguiente ramificación, que en este caso queda en el carbono 4. 4, ¿y cómo se llama la ramificación que tiene 3 carbonos? Se llama propil. 4 propil. ¿Qué tengo que hacer enseguida? Ah, pues muy sencillo. Lo que tengo que hacer es que tengo que buscar la posición de los enlaces dobles. La posición de los enlaces dobles, el carbono 1, el primer enlace doble se encuentra en el carbono 1, ¿cierto? Pero tengo más de un enlace doble. Ay, sí. En el carbono 3, ¿cierto? En el carbono 3 tengo el siguiente enlace doble, 3. Ahora tengo que darle el nombre a la cadena. La cadena principal tiene 6 carbonos, por lo tanto la nombro, ¿cierto? En este caso, hexa, ¿cierto? Pero tiene dos enlaces dobles, dien, ¿cierto? Hexa die, estoy diciendo, hexa tiene 6 carbonos, di tiene 2 enlaces dobles, die, ¿cierto? 2 enlaces dobles. Ahora tengo que dar la posición del enlace triple. Ah, y el enlace triple se encuentra en el carbono 5. Posición del enlace triple 5, terminado en ino. ¿Listo? Entonces, el nombre de este compuesto es 3-etil-4-propil-1,3-hexadie-5-ino. Entonces, uy, profesor, pero eso ¿cómo así? No se preocupen. Vamos, siempre subrayo para que sepan de dónde salió cada cosa. Entonces, miremos. Me está diciendo 3. Este 3 me está diciendo que en la posición 3, el carbono 3, está el etil. Y este etil es este compuesto. Que en la posición 4, ¿cierto? En el carbono 4, encuentro el propil. Y el propil es este compuesto. Este 1 y este 3 me están diciendo la posición de los enlaces dobles. Entonces, este 1, ¿cierto?
está diciendo carbono 1 está en enlace doble, y este 3 me está diciendo carbono 3 está en enlace doble. Hexa, porque la cadena principal tiene 6. Di, pues sencillo, dice porque hay 2 enlaces dobles. 5, ¿este 5 qué es? Es la posición del enlace triple. Y pues como es enlace triple, termina en ino. Eso es lo que significa. Bueno, listo. Entonces hasta aquí hemos visto los alquinos, ¿sí? Aquí para los alquinos lo único que debo tener en cuenta, como para que no me confunda, ¿cierto? Es el hecho de que se deben seguir las reglas en orden específico. Si se me olvida alguna regla, queda el nombre incompleto. Entonces ese es como de cuidado. Bueno, ahora tenemos los hidrocarburos cíclicos. Estos son más sencillos. Como me habla de cíclico, ciclo, entonces es algo que, digámoslo así, en ciclo debería ser algo que se repite, pero significa que haya como un círculo vicioso dentro de la estructura, por decirlo así. Pues resulta que un hidrocarburo cíclico son compuestos de carbono e hidrógeno que pueden estar saturados e insaturados, ¿sí? Ahorita explico qué es saturado e insaturado. Por átomos de carbonos que se unen entre sí y forman un anillo. ¿Cómo forman un anillo? Es muy sencillo. Aquí vemos en la figura, ¿cierto? Que me forman, ya no son cadenas libres o cadenas abiertas como en alcanos, alquenos, alquinos, sino son cerradas, ¿sí? Entonces aquí las tenemos cerradas. Me forman una figura geométrica, por decir así. Y yo lo que agrego es la palabra ciclo al principio. Entonces, ese es un ciclo. Ciclohexino, porque tiene un enlace triple, entonces termina en ino. Este de acá sería un ciclohexano, porque solo tiene enlaces sencillos. Y este sería un ciclohexeno, porque tiene un enlace doble. Yo puedo encontrar la estructura escrita con los CHs, o simplemente la estructura solo en líneas, pero yo tengo que saber que en cada esquina tengo carbonos y puedo tener hidrógenos. Entonces, es como la forma en que puedo encontrar. Los cicloalcanos siguen la fórmula CNH2N, solo si no tienen ramificaciones. Entonces, si tiene 3 carbonos, terminará en propano. Entonces, ciclopropano, si tiene 4 carbonos, así como los alcanos. Y lo demás, ciclobutano, si tiene 5 carbonos, ciclopentano, ciclohexano, ciclohectano. ¿Sí? Sigue exactamente la misma nomenclatura de lo demás. Simplemente, ¿qué estamos agregando nosotros? Lo que nosotros estamos en este caso agregando como tal es la palabra ciclo. Entonces, así como cuando nosotros practicábamos acá, ¿cierto? Entonces, si no tiene ramificaciones, yo simplemente sigo la regla. 4, ¿cierto? C4H2 por 4, 8. Entonces yo digo C4, ¿cierto? H8, ¿cierto? En la siguiente sería C5, ¿cierto? Y 5 por 2, H10, ¿cierto? H10. En la otra sería C6 y 6 por 2, 12, C6H2. Entonces es muy sencillo hallar la fórmula, en este caso, de un ciclo alcano, siempre y cuando no tenga ramificaciones. Pero el ciclo puede presentar ramificaciones, que son exactamente los mismos nombres de las ramificaciones que hemos utilizado en alcanos, alquenos y alquinos, ¿cierto? Metil, etil, protil, propil, butil, isobutil, dependiendo de la posición, ¿cierto? Entonces, miremos algunas reglas de la nomenclatura que son muy fáciles en los alcanos. Entonces, si en este caso el alcano tiene una sola ramificación, yo no le voy a escribir la posición de la ramificación porque solo tiene una. Entonces aquí tenemos el ejemplo, miren, metil, aquí tenemos el metil, ciclopropano, propano, ya sabemos que cada esquina hay un carbono, entonces significa que tiene 3 carbonos. Acá tenemos lo que está abajo puede estar arriba,
Es la misma forma porque, mire, aquí tengo dos líneas. Significa que en cada esquina hay un carbono. Significa que esta ramificación tiene dos carbonos, que es lo mismo de aquí arriba, que tiene dos carbonos. Entonces, la ramificación de dos carbonos se llama etil. Como tiene cuatro esquinas la figura, es un butano, ¿cierto? Carbono de cuatro, nombre de la estructura con cuatro carbonos, se llama butano. Cuento, cada esquina tiene seis, ¿cierto? Seis esquinas, esta figura geométrica. Aquí tengo un isopropil, entonces isopropil, ciclo, como tiene seis, hexano. Y aquí tenemos el metil en esta, arriba. Entonces, metil, cuento las esquinas de la figura, tiene cinco, entonces ciclopentano. Metil, ciclopentano. Fácil. Ese no tiene mucha complicación. Ahora me dice, si el ciclo tiene varias ramificaciones, se enumeran de forma que reciban los localizadores más bajos y se ordenan por orden alfabético. En caso de que haya varias opciones, decidirá el orden de preferencia alfabético de las ramificaciones. Y aquí tenemos dos de ellas, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar, en este caso, las reglas para que sea fácil de colocar el nombre. Bueno, entonces, tengo que darle, en este caso, la posición de los localizadores. Aquí sí tengo que saber cuál es el carbono 1 y cuál es el carbono 2, cuál es el carbono 3. Entonces, sencillo. Yo digo, bueno, como aquí están, yo necesito saber cuál es el carbono. Esta esquina, cuál es, si es el carbono 1 o es esta. Entonces me dice, ¿cierto? Se enumeran de forma que reciban los localizadores más bajos. Es decir, es una de ellas debe ser la 1 y la 2, porque yo no puedo empezar a contar y decir, no, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6, porque me quedarían los localizadores más altos. Me dice el más bajo. Dice, los localizadores más bajos y se ordenan por orden alfabético. Entonces, yo voy a colocarle a este de acá el carbono 1 y a este el carbono 2. ¿Y por qué le coloco a este el carbono 1? Porque la cadena es más grande. La ramificación es más grande, tiene 3. Y entonces a este tiene 2. Entonces, por eso este es el carbono 1 y este es el carbono 2. Ahora vamos a este. Resulta que acá tiene 3 ramificaciones. Aquí tiene 3 metiles y aquí tiene, ¿sí? En este caso, un etil, ¿cierto? Entonces, ahora yo tengo que saber, tengo que colocarle este es el carbono 1 o este es el carbono 1 o este es el carbono 1. ¿Cómo hago? Me tienen que quedar los números más bajos. Si este es el carbono 1, yo diría 1,1, ¿cierto? Porque se repite dos veces. Este sería el carbono 2, este sería el carbono 3 y este sería el carbono 4, ¿cierto? Entonces, nombro este como el 1, este carbono 3 y este carbono 4. Si yo hubiera iniciado de aquí hacia allá, ¿cierto? He dicho, no, este es el 1. 1, 2, 3, 4. Me hubiera quedado 1,4,4. El número es mucho más amplio, más alto. Por eso entonces no me sirve por ese lado. Listo. Entonces, sigamos a ver. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido, ¿sí? Entonces, perdón, vamos a darle el nombre a esta ramificación. Entonces, como lo primero que hago, ya sé que le di el carbono 1 al propil, ¿cierto? Entonces yo digo 1, ¿cierto? Estoy nombrando primero las ramificaciones, pero las tengo que nombrar por orden alfabético. Entonces significa que en este caso iría primero el etil, que es el carbono 2. Entonces yo digo en este caso 2 etil, 1 propil, ciclo. ¿Cuántos lados tiene ese carbono en esta figura? Entonces es 6, ciclo hexano.
porque tiene solo enlaces sencillos. ¿Cómo sería esta? Miren esta. No importa en qué posición yo coloque los carbonos, va a ocupar exactamente el mismo enlace. Miren, este puede ser 1, 3 y 5. No importa dónde lo acomodo, siempre será 1, 3 y 5. Por casualidad, no significa que toda la PDF sea así. Es una figura de 6, pero mire, no importa dónde coloque el carbono 1, el siguiente será el 3 en la ramificación. Cuéntelo por un lado y cuéntelo por el otro. Entonces, voy a escoger la cadena, voy a escogerlos por orden alfabético, ¿cierto? Este es propil, este es metil y este es etil, ¿cierto? Entonces, la regla me decía muy sencillamente que en caso de que haya varias opciones, decidirá el orden de preferencia alfabético. Como aquí hay varias opciones, entonces el orden de preferencia alfabético, ¿sí? Entonces se escogen, ¿cierto? Decirá el orden de preferencia alfabético. Entonces yo puedo escribir empezando carbono 1, digo por orden alfabético, ¿cierto? Entonces 1, etil, que es alfabético, ¿cierto? Luego seguiría el metil. 3, metil. Y luego seguiría el propil. 5, propil. Luego ciclo. Y tiene 6 lados. Hexano. Lo he hecho. Le he colocado el nombre. Es muy, muy sencillo. Es muy fácil. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería, ¿cierto? Dentro de eso, ¿no? Entonces aquí también tengo dos metiles y tengo un etil. Entonces, el carbono 1 debería ser este primero, el carbono 2 este, 3, y este sería el carbono 4. No lo puedo contar por el otro lado porque me queda más lejos. Mire, si este fuera el 1, yo diría 2, 3, 4, 5. Me queda más amplio, en este caso, los localizadores más altos. No me sirve. Bueno, resulta que los hidrocarburos cíclicos también pueden llegar a tener ramificaciones con enlace triple. Aquí tengo un enlace sencillo y este es el enlace triple. Ahorita que acabamos de ver alquinos, sabemos que este se llama etenil, ¿cierto? Entonces eso significa que si yo le diera el nombre, en este caso a este compuesto, sé que tiene 5 carbonos, que en el carbono 1 tengo un etenil, ¿cierto? Y lo he escogido, ¿por qué? Porque tiene más carbonos esta ramificación que esta, ¿cierto? Entonces escogí la de preferencia, la que está más alta, y esta es etenil alfabético y el otro es metil. Entonces yo inicio 2, ¿cierto? Etenil, 2 etenil, ¿cierto? Luego posición de un metil, ciclo. ¿Y cuántos lados tiene ese? Tiene 5, entonces se llama pentano. Ciclopentano. Le he dado el nombre a esa ramificación. De esa misma forma, cuando el ciclo no es una cadena principal, se considera una ramificación con terminación il. Yo puedo tener el ciclo y me puede presentar en este caso esta ramificación, ¿sí? Entonces, como tenía ramificación y, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es sencillo, le doy el nombre. Cadena principal tiene 6 carbonos y la ramificación, y empiezo contando, la ramificación más cercana está en este lado. Entonces yo digo 2, ¿cierto? 2 metil, coma. Aquí tengo el ciclo pentil y el ciclo exil. Entonces, por orden alfabético, 3 ciclo exil, terminado en il porque es una ramificación, y luego 4 ciclo pentil, y perdón, el 4 no me escribió, 4 ciclo pentil, y terminado en ¿qué? En hexano. Ahí le hago el nombre completo. Bueno, mis apreciados jóvenes, esta ha sido la clase de hoy. Lo mismo yo lo aplico en los cicloalquenos y cicloalquinos.
y ustedes podrán encontrarlo en la guía y podrán irse guiando por las reglas e irlas aplicando. Cualquier duda, ya saben, me encuentran en el foro. Lo encuentran entonces los martes y los jueves a las 10 de la mañana para las preguntas. Por favor, guíense por medio de la guía que les envíe paso a paso para que ustedes puedan mirar los cicloalquenos, que se aplican exactamente las mismas reglas, y los cicloalquinos, que aplican exactamente las mismas reglas, simplemente que estoy nombrando la posición del enlace doble y la posición del enlace triple, como yo lo hacía con los alcanos y los alquenos. ¿Listo? Entonces, fue un placer. Ya saben, pueden descargar la guía y realizar la actividad. Bueno, un feliz día.